Y llegó el día, llegó el 28 de octubre. Estamos aquí en Colón, hemos recorrido varios kilómetros. Tiempo Descuento llegó hasta aquí, hasta la ciudad de Colón, para distinguir, donde la Asociación Entrerriana Televisión va a distinguir a las distintas producciones televisivas. Deportes, noticieros, documentales, entre otras. Estamos con los mejores de la provincia y es un gusto enorme, enorme el placer que tenemos estar ahí, entre los tornados, a mejor programa deportivo. Aquí estaremos en esta jornada, estamos en el Salón de Eventos Mora Negra. En el transcurso de las próximas horas trataremos de ver si seremos elegidos o no, pero hasta aquí hemos llegado, con esfuerzo, dedicación, siempre dando a conocer lo que hacen nuestros deportistas. El agradecimiento especial para los televidentes y para quienes son los protagonistas, como dije recién, los deportistas, quienes dedican gran parte del tiempo y horas también a llevar adelante sus disciplinas y prácticas deportivas. El agradecimiento especial también para Galas Modas, que hoy nos está vistiendo para la ocasión. Y bueno, vamos a poner en manos del jurado a ver qué es lo que está pasando hoy arriba del escenario y esperemos tener el gusto de subir al escenario a recibir la mención. Toda la cobertura especial aquí desde Tiempo de Descuento, desde la localidad de Colón. Daniel Delfino, bueno, sí. Llegó el día, llegó el 28 sí. De octubre aquí en Colón. Tantas ansias, expectativas. Sí, la verdad que parecía lejos, pero hoy veníamos hablando con mi mujer, ya estamos en el día y bueno, va a salir todo bien y creo que va a ser una fiesta para la televisión que hacemos todos los días. La primera edición superó las expectativas en lo sí. Personal. ¿Qué consideran para esta segunda edición? No, creemos que también hubo una mayor cantidad de programas. El jurado, entre los comentarios que nos hizo, fue que vieron que hubo una evolución en todos los programas que se enviaron. O sea que los objetivos se están cumpliendo. Y el objetivo final es que nuestros vecinos, que son nuestros abonados, nuestros consumidores de televisión, cada vez les interese más la televisión de Entre Ríos, la televisión que hacemos nosotros. Y bueno, ese es el trabajo a largo plazo, que bueno, lo hemos descuidado, porque la televisión de Buenos Aires, por supuesto, Buenos Aires captura todo, y también lo hizo con la televisión, así que tenemos que recuperar la identidad de lo que es nuestra esencia de nuestra televisión. Exactamente, con tanto esfuerzo y dedicación que hacemos las producciones, ¿no? Sí, a veces con poca posibilidad de capacitarse, con a veces escasos recursos tecnológicos, recursos monetarios, pero se hace muy buena televisión. Lo importante es que la gente empiece a mirarla y empiece a valorarlo, y este es el camino que estamos emprendiendo. Gracias, Daniel, y a disfrutar la jornada. Bueno, gracias a ustedes, igualmente, que disfruten. Guillermo Fin, bueno, aquí en Colón, premios AED, lo que genera muchísimas expectativas, y ustedes han tenido una labor más que importante en la decisión de los premios aquí. Sí, no saben ustedes cuánto les agradezco a esta gente de la comisión, de la organización de esta fiesta, que como veo se está haciendo cada vez más grande, siendo yo uno de los fundadores de esta asociación, cuando estaba el cable en Concordia y participaba junto a muchos de los amigos de esa situación de expansión de la televisión por cable en Entre Ríos, que fue extraordinaria, ¿no? Y ser jurado, me confirieron ese honor, me retrotrae de alguna manera a esos tiempos, ¿no? Lo que agradezco otra vez. ¿Qué fue lo que tuvieron en cuenta a la hora de elegir las producciones televisivas?
Hay una uniformidad en la producción televisiva de los cables de Entre Ríos. Hay un nivel de calidad que va aumentando, que la gente, lo que demuestra una mayor preocupación de la gente, de los técnicos, de los cameraman, de los conductores, para hacer cada vez una cosa más amena, mucho mejor. Faltan dos cosas: algunos aspectos lingüísticos no desarrollados y algunos aspectos técnicos derivados de lo precario que en muchos casos los cables están desarrollando su tarea. Entonces, hay que tener en cuenta esas características especiales de la televisión por cable en Entre Ríos, pero exigimos un mínimo de nivel de calidad en cada una de las categorías. Es decir, hemos discutido porque el nivel es parejo, pero creemos que hemos elegido lo mejorcito, digamos, de la... Y además agradezco también porque me permite conocer, ¿no?, la televisión de Entre Ríos. Bárbaro este trabajo. ¿Considera que creció en calidad y en cantidad con respecto a la primera edición? Totalmente, totalmente. No quisiera decir que es un crecimiento exponencial, porque sería excesivo, pero sí hay un porcentaje de crecimiento en cuanto a la conducción, en cuanto a... Hay algunos problemas de luces, hay algunos problemas de edición, hay tomas muy largas en momentos en que no debe hacerlo, un montón de problemas. Pero se van resolviendo, digamos, en el tiempo, y los que siguen quedan en el tumulto, como digamos. Hay algunos que intentan superarse más y otros menos, eso es la verdad. Y apostar a lo regional, a lo local, que eso fue el fuerte. Eso es lo notable. Esto es lo maravilloso y notable. Habría que hacer una muestra. Habría que mostrar a la gente y a una selección de programas en 3 días, mostrando a la gente lo que nosotros vimos en privado, digamos. Buena idea, ¿eh? Te la adjudico. Muchísimas gracias, Guillermo. Antonio Bachmann también estuvo de jurado en los premios de la asociación. Bueno, difícil tarea, pero que es más que enriquecedora ver tantas producciones televisivas de la provincia. Sí, efectivamente, bien lo decís vos. Con respecto a lo que fue la primera edición, el año pasado lo hablábamos tanto con Guillermo como con Roberto Romani. La verdad nos alegró y mucho. O sea, primero porque se mantuvo lo que nosotros queríamos, que es el tema de la identidad. Y después, aparte de eso, también una mejoría notoria. O sea, uno cuando ve que el esfuerzo se ve plasmado justamente... yo recién escuchaba lo que hablaba Guillermo con ustedes y es cierto, o sea... Por ahí uno ve algunas cosas, algunos detalles, pero obviamente siempre en el afán de superar, en el afán de elevar ese nivel, pero realmente orgullosos y muy satisfechos. Yo creo que esta feliz iniciativa que ha tenido la gente de la Asociación Entre Ríos de Televisión está dando sus resultados, porque también no es solamente esta fiesta que compartimos el año pasado y que vamos a compartir hoy, sino también es el hecho puntual de que hubo una capacitación que se hizo por allá por medio de año y que, de acuerdo a lo que he podido hablar con Delfino y con toda la gente que son los directivos de la asociación, la intención es justamente, en base a ese muy buen resultado, ver si lo pueden plasmar en 2 ediciones. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo lindo, ¿no? O sea, del esfuerzo, de destacar el trabajo del camarógrafo, del periodista, de los mismos propietarios de los medios de comunicación, y sobre todo, vuelvo a insistir en esto, que yo creo que es fundamental, respetando la identidad que se le da, porque, insisto, yo lo dije el año pasado y lo vuelvo a repetir ahora, o sea, cada ciudad tiene su identidad, cada ciudad tiene su idiosincrasia, y eso es lo que se respeta y se valora. Exactamente, lo local. Recuerdo que hace poco un televidente nos preguntaba que por qué no hablábamos más de Boca o River, a lo que nosotros le decíamos, porque hay que priorizar lo nuestro, lo local, con diferentes deportistas. Nosotros somos un local de deportes, me parece que esa es la cuestión, priorizar lo local. Totalmente, pero totalmente, y aparte creo que lo bueno es que justamente a través de esa tarea que se cumple a lo largo y a lo ancho de la provincia, uno va descubriendo deportistas, va descubriendo artistas, va descubriendo un montón de hechos y acontecimientos que por ahí
justamente quizás no tiene la trascendencia de lo que puede llegar a ser poder tener la cobertura de un medio masivo. Pero también yo creo que me da pie para comentarte que hubo algunos acontecimientos, algunos de ellos tristemente célebres, pero bueno, que en definitiva le dieron proyección a la provincia de Entre Ríos, y la cobertura, los informes hechos por periodistas entrerrianos estuvieron a la altura de las circunstancias, manejaron muy bien, con muy buen criterio. Yo creo que eso también habla a las claras de que felizmente, por ahí son odiosas las comparaciones, pero yo creo que no tenemos nada que envidiarle a nadie. O sea, Entre Ríos tiene una identidad, tiene sus periodistas, tiene sus camarógrafos, tiene sus editores, y creo que si seguimos por este camino, vamos por el bueno. ¿Creció el área de cobertura en cuanto a localidades? ¿Hay más localidades en esta edición? Sí, sí, más programas y más localidades. Y también celebro el hecho de que estén compitiendo, más allá que están divididos por digamos segmentos de acuerdo a la cantidad de habitantes poblacional en los programas, pero yo creo que hay programas tranquilamente que le pueden competir de igual a igual a un programa hecho en Paraná o hecho en Concordia, sabiendo uno que el factor económico, en este caso técnico, influye mucho. Pero por ejemplo vimos gratamente que, por ejemplo, en el rubro noticiero te encontrabas con noticieros que tenían dos móviles en vivo saliendo en simultáneo con un noticiero en directo, es decir, y no fue un programa, fueron varios programas. Entonces vos decís, bueno, evidentemente se le está encontrando la vuelta para que la tecnología la podamos sumar y la podamos capitalizar de la mejor manera, y siempre pensando en beneficio del televidente. O sea, esto, más allá de que nosotros podamos jactarnos de lo bueno o malo que son los programas, yo creo que lo importante es lograr el cometido y el objetivo, que somos nosotros los transmisores o los portadores de todo lo que tiene que ver con el hecho puntual de ser quienes llegamos a la comunidad con nuestro mensaje. Yo creo que nosotros, si logramos eso, yo creo que tenemos prácticamente la mitad del objetivo cumplido. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.